Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. En esta clase te voy a mostrar cómo quedó la etapa final de este paisaje. Así que primeramente suscríbete y comenzamos. Bueno, el cuadro pasó por la fase del dibujo y otras fases más. Y primeramente vamos a enfocarnos en lo que realmente interesa, que es la fase final. Ahora voy a mostrarte los colores que utilicé en esta fase final. Aquí tengo blanco titanio, lo mezclo con un poquito de ivory black y un poco de azul ultramar. Lo mezclo bien rápido aquí. Entonces quiero preparar un poco de naranja, pero es un naranja que no sea tan saturado. Por eso aprovecho este ocre que tengo aquí y este rojo. Es un rojo ATL y te da un naranja que no es tan saturado, o sea, no es tan brillante como este que tengo aquí a mano izquierda. Fíjense aquí. Limpiamos aquí bien la paleta. Y ahora, para yo aflojar este azul que hice, ese gris azulado, le echo ese poquito de naranja que acabo de mezclar. Y eso lo vamos a aplicar ahora en el cielo. Fíjense que hasta aquí está la fase esta. Aquí empieza la fase final. Disculpa, aquí empieza la fase final. Y voy a caerle al cielo. Ese cielo como tiene esa tendencia azulada, gris azulada. Y vamos a hacerlo con este pincel de brocha. Gordo, es un pelo que tiene el pincel, que es bastante gordo, que lo que hace es dejar la huella de ese pincel. Y se fijan, lo que es respetado es que atrás, en la zona de atrás, es fría. Generalmente en los cuadros se debe respetar eso. La zona de atrás fría, cuando la zona de atrás fría, la de adelante es cálida. Cuando la de adelante es cálida, la de atrás es fría. Y en este caso es fría. Por eso la parte de adelante respira más los ocres y los verdes, esos que son un poco cálidos. Esto es un rasgo que tienen la mayoría de los cuadros que quedan muy bien. Fíjense que aquí, con ese gris azulado, yo estoy tratando de meterlo un poco dentro de esta planta que está casi en primer plano y aquella que está en segundo plano también, porque quiero armonizar el cuadro. O sea, ese gris no tiene por qué repetirse nada más en el plano de atrás y en el cielo. No, ese gris debe respirar en varias partes del cuadro para que armonice la obra completa. Y se fijan aquí, como de ahí manché una de las partes más oscuras y voy ahora a caerle a la parte esta de que viene siendo casi como un segundo plano, pero ahí respiran muchos grises y esos grises quiero ensuciarlo con un poco de ese color frío de fondo, porque ya abajo hay una base que es cálida. Eso va a hacer que apague un poquitito el cálido, pero que respire, o sea, que no sea ni una cosa ni la otra, que esté como mezclado. Fíjense ahora aquí, como con la espátula, yo no estoy poniendo espátula, estoy raspando para que dé esa sensación de hierba o de que hay algo ahí bastante irregular que confunde a la vista y lo hace ver mucho más agradable. Pero bueno, uno de los mejores secretos que hay para esto, para que los colores te queden así, es utilizar los colores complementarios. Siempre a cada color primario le daré su complementario y te va a dar un color bastante cercano al de la realidad. Como puedo observar aquí en primer plano, fíjense ahí. Aquí ya con la espátula estoy poniendo uno que otro grisecito bien empastado para balancear un poco. Fíjense cómo va quedando. Pero antes de que se acabe este video, quiero decirte algo muy importante. Primeramente, pedirte perdón porque hace rato no subo un video. Es que he tenido muchos problemas con la electricidad. Y te pido urgentemente que vayas a ver este video, porque mezclé verde y rojo y me dio amarillo. Sí, un poco raro, pero me dio amarillo. Este video se ha hecho viral, se está viralizando. Y te recomiendo que lo veas hasta el final porque tiene una sorpresa. Clic aquí y ve a verlo, rápido.